Bueno, pues desde el día 8 hasta el día 12 de marzo celebramos la semana temática homenajeando a Rafael, una de las semanas temáticas que nosotros habitualmente celebramos en nuestro cole. Y la verdad es que de nuevo hemos conseguido que el artista pues ya se haya fijado en nosotros, al igual que hiciéramos con Alejandro Sanz el año pasado y a principios de este curso, pues de nuevo el artista se ha fijado y no ha contestado en redes sociales con la repercusión que eso está teniendo. Ahora mismo hay una especie de terremoto mediático, hay un montón de actividad en nuestras redes sociales y nos está dando la oportunidad de dar a conocer nuestra forma de entender la educación a otros países del mundo, porque estamos recibiendo mensajes de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Estados Unidos, interesándose por nuestra forma de educar. Y bueno, quién sabe si esto no abre una ventana, una oportunidad de colaboración con centros educativos de esos países. Así que nosotros estamos ahora mismo un poco digiriendo la noticia y viendo qué podemos hacer y cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. La verdad es que estamos súper contentos porque Rafael aquí, pues de nuevo ha dado la talla y ha demostrado no solamente su valor artístico, que es indudable, sino también su valor humano. Así que súper satisfechos con el proyecto. Y, lamentablemente, estamos en una época donde el pesimismo se ha un poco posado sobre nuestras vidas en Linares por las circunstancias que estamos atravesando y nosotros, pues, nos estamos resistiendo. Yo siempre digo que los colegios somos fuerza de cambio y nuestro deber está en trabajar con los chicos y las chicas el optimismo, ¿no? Tenemos que trabajarles de tal manera que vean el futuro de otra manera y tenemos que enseñarles lo mucho y bueno que tiene Linares. Y uno de los valores más importantes, uno de los linarenses más internacionales que tenemos, indudablemente, es Rafael. Así es que por eso hemos centrado nuestra atención sobre su figura. Así que durante toda la semana, el centro de interés en todas las etapas, tanto en infantil como en primaria como en secundaria, ha sido el artista. Y hemos visto, pues, desde su discografía, sus diferentes trabajos, y hemos visto un poco también que ha sido muy interesante ver la evolución de la sociedad española desde los inicios de la carrera de Rafael, allá por los años 60, hasta la actualidad, viendo cómo nuestra sociedad ha cambiado, evidentemente, y las conquistas sociales que hemos tenido. Ha sido muy interesante, sobre todo, estudiarlo con secundaria, sobre todo lo que tiene que ver con el progreso del papel de la mujer en la sociedad. Lo hemos estado comparando y la verdad que ha sido bastante fructífero. Ha sido un proyecto, la verdad, muy completo. La temática de Rafael está englobada dentro de un proyecto mayor que iniciamos a finales del trimestre pasado, que se llama Consume Local, Construye Futuro, que un poco lo que va persiguiendo justo es lo que hemos comentado antes, la necesidad de poner en valor lo mucho y bueno que tiene Linares y promocionar el consumo local, tanto en el comercio como en la hostelería de Linares. Los propios chavales vieron las dificultades que estaban atravesando los negocios y vimos de qué manera un centro educativo podía colaborar en mejorar la situación que actualmente atravesamos. Así es que, bueno, ya nos reunimos con el concejal de Comercio, Enrique Mendoza, con técnicos del Ayuntamiento de Turismo, nos reunimos también con gente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, con Juan Carlos Hernández, que es su presidente. Y desde entonces hemos hecho muchísimas iniciativas. Una de ellas ha sido una campaña que se llamó Mi Corazón de Linares, con lo que tratábamos de impulsar el optimismo en Linares y resaltar los valores de Linares. Y también hemos hecho un trabajo muy interesante, un análisis de la Marketplace que recientemente se puso en marcha, la puso en marcha la Cámara de Comercio, y nuestros chicos de secundaria han hecho un análisis exhaustivo de la herramienta para ver qué posibles mejoras se pueden implementar. Esas mejoras se han transmitido a la propia Cámara de Comercio, que ha cogido gustosamente la idea y ya muchas de ellas se están implementando. Y bueno, y muchas otras ideas que van a salir de este proyecto, entre ellas, pues, esta semana temática, pues que de nuevo se nos ha venido un poco. Estamos ahora mismo alucinando un poco, como decía antes, digiriendo la noticia, porque de nuevo se nos escapan las redes sociales y se nos abren otras oportunidades, otras ventanas de trabajo muy interesantes. Así que la verdad es que estamos un poco alucinando y a ver cuál sería el siguiente paso. Estamos ahora mismo trabajando en la posibilidad de hacer ayuda directa a los hosteleros y los comerciantes, ¿vale? Nos gusta mucho saber que otros centros educativos también están haciendo tareas similares, ¿vale? Están intentando promocionar lo nuestro y nosotros lo que queremos hacer ahora es ayudarles de forma directa. Y está rondando nuestra cabeza la posibilidad de que nuestros propios alumnos de secundaria desarrollen talleres de formación a los comerciantes, a los hosteleros, para que sepan utilizar redes sociales como TikTok, como Instagram, que están tan cercanas a la juventud, para que sepan
o para que tengan otras vías de promoción de sus servicios, de sus productos, y creemos que puede ser muy interesante. Así es que en este momento estamos elaborando esos talleres y a ver cómo podemos implementarlo a partir del trimestre que viene. Es un proyecto que no sabemos cuándo va a tener fin, pero creemos que puede dar frutos interesantes y, sobre todo, involucrar a la juventud, que es lo que nos interesa, en las posibles soluciones que sabemos que tiene esta ciudad.